Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí otra semana más en Criticados. Te lo ha cambiado Jorge. Hola. Yo soy Alberto y vamos a hablar del estreno de la semana, que ha sido la película de... Verónica de Paco Plaza. Eso es. Película española de terror de uno de los directores de la saga REC. Y película interesante sobre un caso misterioso que sucedió en España a principios de los 90, en el que una joven, bueno, pues sufrió aparentemente una especie de ataque satánico o no. En el barrio de Vallecas en Madrid, y la película cuenta un poco la historia de esta adolescente, sus vivencias, sus amistades, su familia y sus hermanos, o en concreto sus hermanos, cómo cuida de ellos y cómo lidia con ellos en una situación de bastante susto y pánico. ¿Qué te parece, Alberto? Bueno, primero de todo quiero preguntarte cuál de las cuatro de REC es la que hizo él. La tercera. La tercera en solitario, la primera y la segunda codirigida Vale. con Jaume. Porque si era la cuarta era para darle... No, la cuarta es de Jaume en solitario. Hicieron conjuntamente REC 1 y Vale, 2 vale. y luego se separaron. Bueno, es una película que la han catalogado como terror, que no tiene mucho, la verdad. Sustos, no, sustos los tiene los justos, por no decir pocos. Y bueno, me parece una película bastante, bastante interesante, bien contada, bien rodada y bien grabada. A mí me ha gustado bastante la imagen que ha retransmitido. Además, habla de una época que son los años 90 y te da la sensación que estás metida dentro de ella. Yo creo que la ambientación es bastante buena y las actrices en sí y el actor, bueno, para ser gente joven, bastante bien. No te saca de ningún contexto ni... Los ves que están fuera de la peli, yo creo que es un reparto coral bastante, bastante interesante. Y la Sí. protagonista, pues, yo creo que lo hace bastante bien y que va evolucionando en la película y se nota y se agradece bastante. Sí, a mí me gustan mucho los actores y me gusta también mucho la manera de rodar de Paco Plaza. Me parece muy elegante, muy bonita la imagen, cómo usa la música, muchas canciones de Héroes del Silencio que tienen mucha importancia en la trama. Tiene escenas muy, muy bonitas, jugando con sombras, jugando con luces, jugando con objetos cotidianos. Me recordaba a veces Expediente Warren, por ejemplo, sobre todo la segunda parte. Me gustó mucho, ya más allá del terror, cómo dibuja también la vida en un barrio en Madrid a principios de los 90, como las vivencias de esa chica adolescente, ¿no? Y sus inquietudes y sus angustias creo que están muy bien reflejadas. Luego, como película de terror, tiene un problema que es que yo creo que juega las cartas boca arriba demasiado pronto, lo cual a veces te saca, ¿no? De la angustia del terror. Sí que tienes angustia por la protagonista porque empatizas mucho con su sufrimiento, pero no tanto terror, porque yo creo que pone boca arriba las cartas y muestra por dónde van los tiros, quizá antes de lo deseable para engancharte y para hacerte sufrir más, ¿no? O para hacerte jugar con lo paranormal, o hacerte sufrir con lo paranormal un poquito más. Pero por lo demás, me parece una peli, como digo, muy bien rodada, muy estilosa y en cuanto a guión, muy resultona. Y sobre todo, la baza de los actores jóvenes, los niños están fantásticos y la propia protagonista también está realmente bien. Con lo cual, a mí me gustó mucho. Sí, tiene una escena bastante divertida con los hermanos y la protagonista, Sí. que ahí se parecía un poquito a la película Crudo. Sí, la película francesa Crudo, que tiene varios puntos en común, también protagonista adolescente, bueno, pues mezcla de drama social, drama de adolescencia difícil, filtrado por el género de terror, y sí, tiene bastantes puntos en común con esta peli. Lo que pasa es que es bastante más light, esta, aquella más Por dura, suerte. No más se le va gore. tanto la pinza después. Sí, efectivamente, pero... ¿Y qué te parece el cameo que aparece por ahí una directora y Y protagonista? actriz que Y había actriz. trabajado en REC 3 con Paco Exacto. Plaza, está en su mejor papel probablemente, el de REC 3, Leticia Dollera. Y luego hay un par de monjas ahí bastante inquietantes también, aparte de la propia Dollera, que bueno, hace una escenita breve, pero hay una monja ciega que es un papel también. Quizá un poquito Interesante. desaprovechado, ¿eh? Sí, podía haber dado un poquito más de canguele a la señora y no lo da. Sí, no, no Además, hasta acaba. Es un poco ambiguo, sí. empatizas hasta con la monja, ¿sabes? Sí, Ciega. exacto, la monja con acento andaluz y fumando como una carretera. Pero bueno, es una peli curiosa y muy bien hecha, yo creo. El género español no es novedad esto, en el cine de género español, que está muy bien hecho. Es una muestra más de esto, ¿no? De que podemos hacer cine de terror ya sin complejos y compitiendo con cualquier nacionalidad.
Recomendable, ha empezado muy bien taquilla, Sí. ter segunda, tercera, dependiendo del día, y esperamos que siga arriba bastante tiempo porque lo merece, ¿no? Y ya está, eso es lo que podemos decir de Verónica, que vayáis a verla, sobre todo si sois fans del cine de terror, ¿no? Es una película que os vaya a dar súper miedo, pero sí que inquieta, angustia y tiene un par de sustos y bueno, tiene un par de escenas así de malarrolleras y bastante Sí. logradas. Es decir, un punto a favor de la película que empieza muy bien. Empieza muy Que bien. mira que habitualmente ese tipo de comienzos no son, no, a mí no me suelen gustar porque más o menos al principio te cuenta y al final. Pero bueno, lo deja en el punto álgido de la película y yo creo que cuando engancha, después al final, pues Sí, está chulo. Me exacto. parece, no es nada original, pero bueno, dentro de lo poco, lo no original que pueda ser, yo creo que está bien, está bien planteada. Sí, y ya que dices que te gusta mucho el principio, a mí no me gusta mucho el final. El final, final, Sí, pero no esto de os los créditos que creeros vamos a empezar que... a explicar realmente lo que sucedió, el que lo quiera saber, es tan fácil como poner, léete la Que Wikipedia, falta el momento ta 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 ¿sabes? tinto tinto tin de Exacto. Iker Jiménez o su parodia. Esto de... Eso Es, sí, sí porque que está un tiene poco de más, razón. porque si toda la película has Sí. jugado más bien a un apego al realismo, no pega mucho estos títulos finales Yo creo que es los títulos ambiguos cuando finales no ha donde sido ambigua la película. vamos a explicar lo que realmente sucedió, porque esto está basado en en algo. No es necesario. No, no Yo es creo que necesario. cuando estamos contando una película tampoco estamos buscando aquí el drama final de, ¡oh, mira, y pasó de verdad! Nos da un poco igual, ¿no? A Sí. esas alturas de la peli, además, ya nos da igual. Exacto. Bueno, nota. Yo le doy un 7. Y otro 7, venga, Verónica. La recomendamos. Y la semana que viene más, ¿no? Sí, vamos a ir despidiendo. Os dejamos que os podéis suscribir en la cuenta de YouTube. Nos podéis seguirnos en las cuentas de Twitter. Twitter. Nos podéis seguir en la página web de internet y aquí estaremos todas las semanas. Esta semana es un poquito tarde porque Porque no estamos en el sitio no estamos habitual, en sitio habitual porque a gusto y esas estamos de cosas. vacas y de vacas también hay que grabarse un poco más tarde, pero Pero también. no grabamos. Exacto. Y nada, la semana que viene, pues algún estreno habrá, que nos grabemos seguro. Exacto. Venga, hasta la semana que viene. Chao.